La Guardia Civil, en el marco de la Operación Gravilla, desarrollada en Castellón, ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de armas y explosivos y se han realizado 5 registros domiciliarios en los que se han intervenido 25 armas de fuego, 20 kilogramos de pólvora, 30.000 cartuchos de diferentes calibres, munición de guerra, 55.000 pistones de aire comprimido y 5 máquinas para recarga de cartuchería metálica. La operación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que algunas personas podrían estar cometiendo irregularidades en la venta de munición con el fin de introducirlo en el mercado negro por un precio inferior al valor real. Por tal motivo, la Guardia Civil estableció un dispositivo de seguimiento y control sobre 2 personas que podrían ser los autores de dichas irregularidades, dando como resultado su detención. Se trata de 2 personas de 48 y 60 años de edad, de nacionalidad española y vecinos de Castellón y Almasora, como supuestos autores de tráfico de armas y explosivos, falsificación de documento público y blanqueo de capitales. La Guardia Civil está investigando si el material incautado ha sido usado en hechos delictivos y pudiera aclarar delitos tales como el tráfico ilícito y la proliferación de armas ilegales tanto a nivel nacional como internacional.